¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Reinhardt. Sean bienvenidos a más. Como sabrán, todavía teniendo el mismo problema en Master Duel. Así que, respectivamente, recuerden que por ejemplo estoy aprovechando para estar haciendo algunas repeticiones en el Pro. Sí, sé que, por ejemplo, ahorita mi canal está muy inactivo y más o menos. Menos y no estoy, por así decirlo, subiendo contenido, cosas así, pero la verdad, como dije antes, el tiempo, la semana pasada, por así decirlo, el lunes pasado, estuve, por así decirlo, lidiando con lo que viene siendo renovar el pasaporte mío y, por así decirlo, esta semana tengo yo que volver para literalmente reclamar la foto y ya tener, por así decirlo, el pasaporte mío respectivamente. En fin. Ahí estoy probando, como ustedes pueden ver en sus pantallas, el de Trap Leap, ya que este es un deck que, voy a serles sincero, nunca, pero vuelvo a decir nunca de los nunca, he probado. O sea, es la primera vez en estos instantes que tengo este deck directamente. Así que vamos a hacer un cosa. Un lead summon. Hacemos efecto. Seteamos dos cartas de boca abajo. Y activo el efecto de versículos. Envío una carta de desmedas boca abajo. Y se invoca especial. Y debido al efecto de ceras, una vez que una carta trampa se va al cementerio, puedo colocar otra carta trampa para sustituir esa carta tan endo. Oh, tiró un alternativo, eso no me lo esperaba. O sea, solo tiró un alternativo para tirar otro. Qué lindo, ¿no? Y aquí está mi respuesta. Bottomless. Y cuando una carta trampa es activada, directamente se activa el efecto de ceras, lo cual me permite invocar a una nueva carta. Falta Trapli. Cuando la 1000 Leo baja especial, se triggería el otro efecto de cera, que puede retirar directamente otra carta de trampa. Solo exchange, qué lindo. Seteo esto. Y ahora vamos a hacer un cosa. Es disomo. Pip, pip. Araflesia. Sateto Batman. ¿Qué será? Acá es otro Blue Eyes, pero me importa de nada menos. Tan Endom TD para que se hagan una idea. Es parecido al de cosa. Es parecido al cosa. Voy a esperar que haga una jugada para más. Oh, qué lindo. Ahora se va a activar el efecto de la flecha. Envía el cementerio, el cosa, el Trapley, y envía a vesículas. Y ahora su monstruo regresa al estradio y se activa el efecto de ceras. Por lo tanto, yo puedo volver a invocar, a setear otra carta directamente de mi del cementerio. Y así funciona este de, no, no es lindo. No, directamente de lo literalmente asqueroso que puede llegar a ser directamente. O sea, literalmente apenas me he empezado el duelo y ya le he jodido dos jugadas.
Oh, qué linda. ¿Qué pasaría en caso de que yo hiciera esto? Envío originalmente a este y remuevo mi material. Y tu carta regresa de regreso al de lo cual activa el efecto. Obviamente, ese era y me permite directamente volver a setear otra carta. Está en mi lista de cartas de trampa. O sea, oh, viene más. Viene más. Podría haber activado este y le quitado 2000 puntos. Pero tengo una trampa para ello. Sí, estoy siendo diabólico aquí porque le estoy jodiendo técnicamente todas las jugadas. Estoy disfrutando cada momento. Entonces, hacer esto. Y qué lindo, ¿no? No tengo por nada un compulsory. Ay, qué sucia rata soy. Sate todo, activo esto. Tengo ahora un monstruo extra. Y sé cómo se activa el efecto de esto. Puedo invocar especial otra carta. Ay, este sucia rata. Y se activa el efecto. Y se activa el efecto de cera y vuelvo a setear una carta boca abajo. Esta acá. Así funciona más o menos este combo, literalmente. Mi adversaria no puede jugar nada. A menos que yo se lo permita. Efecto de esta. Puedo revivir una carta del cementerio y si deja el campo. Puedo remover en este material y invocar especiales directamente. Voy a remover esta y esta. A cambio puedo revivir una carta de mi cementerio. Y en pocas palabras voy a revivir directamente a esta. Y ahora vuelvo a hacer esta. Por si acaso este de no juega con cosa. ¡Pip! Llamo otra y claro, en el próximo turno puedo aprovechar para ir reviviendo otra. 7. 1008. 2002. Tangen, ¿no? Efecto de Kularia. Reviva una carta de mi cementerio. Directamente. Le vivo en defensa. Buen intento llevando la alternativa, ¿no? Se activa ahora el efecto de esta. Y me puedo también triggerar el efecto de esta. Pero bueno, estoy material y invoco especial la carta que acabo de destruir. De mi lado del campo. Y encima de esto puedo invocar a otro monstruo más. Ay, Dios mío, soy un auténtico cabrón. Se activa el efecto de la Trapli Driona. Puedo bocetear directamente una carta que tenga Trapli en mi cementerio. O sea, este se adapta literalmente a mi estilo de juego. Y por cierto, perdiste ahora porque acabas de activar una carta, la niego y te quito 2000 de daño. Esta fue la razón por la que no hice nada. O sea, ay, qué tremendo hijo de perra he sido, literalmente. Pero es que este se juega así, o sea, este se juega bastante aprovechando eso. Sateta. Ya entiendo, o sea que planeas hacer eso.
Para no ser afectado por ninguna trampa, va a jugar ese tipo de carta. Puede servir, pero no es como que no tenga opciones, porque realmente sí. Seamos sinceros, este tiene muchas opciones que puedo hacer directamente. Primero vamos a... aprovechar el efecto de esta y enviar una de mis cartas al cementerio. Sabiendo que el Mirror Force actualmente no me va a servir, triggeré el efecto de Mantis. Que devuelvo esta a mi mano. Y a cambio puedo setear la misma y invocar especie a versículo. Y ahora puedo hacer un SG Summon. Teniendo en cuenta el tipo de situación en la que estoy, lo más recomendable sería... No tiene que... En estos momentos lo que más me conviene es quitarme lo más rápido posible. Quitarme lo más rápido posible a esa que está en el campo, pero el problema es que... mientras esté en juego no me va a dejar hacer nada. Dejo esto. Y por último seteo esta carta abajo. Podría tirar esa, pero no me sirve mucho. Es el problema que tengo. Mientras esta carta esté en juego no me permite hacer... darle respuesta o algo. Porque... si me la juega directamente. No puedo literalmente jugar porque este se juega más a trampas. Y encima de esa plomera en el primer turno, y ya no tengo monstruos. Eso sí se llama ser un cabrón. Porque ya no tengo monstruos. Y que me tiren un plomero en el primer turno me jode bastante. Porque ya no tenía monstruos en el primer turno. O sea, este deck, como dije, no es malo, pero ese tipo de situaciones son las que más joden. Porque no tiene forma de contrarrestar y en el primer turno me quito todas las cartas. O sea, tres situaciones molestas. Dos de las situaciones más molestas me pasaron en dos duelos distintos. Y es que, por ejemplo, que me tire un plomero, o que por así decirlo, para el primer turno ya tenga algo que me pueda joder mi jugada. Son dos de las situaciones más molestas que te puede ocurrir en un duelo. Se puede activar este lleno, así que puedo tirar. Puedo activar este, bajar a Rafflesia. Ahorita no tengo carta en mi cementerio, pero bueno, vamos a dejarnos un redo. Se mueve, y se te da este cubo abajo. Que realmente no debería haber hecho este. Redo, efecto de redo, dame esa carta. La carta ha sido de monstruo. Puedo removerlo, pero no.
problema de lo que dije antes. Perfecto, Cerrero se va. Cerrero vuelve. Perfecto, le quito la carta al tope del D. Death al adversario. Y ahora. Voy a ganar mal esta. Podría aprovechar y robar una carta. Y agrego mi mano a lo que viene siendo una de estas. Efecto de rueda. Luego pongo este material. Y robo una carta. Efecto de ciclo. Y se activa el efecto de esta. Vuelvo a la mano esta y vuelvo a setearla. Se baja esta especie. Tic, tic, tic. Efecto en el corner, adiós. Pero tengo que descartar antes una carta. Descarto esta, adiós. También la siento directo. Eterna. Efecto de la mano de cementerio. Realmente esto debería activarse, pero no me lo contó porque cuando el texto de esta carta no está bien corregido, aquí lo dice, por esa razón no explica con exactitud lo que hace esta. O sea, este todavía no es malo, es bastante bueno, pero directamente hay cosas que te suelen pasar originalmente en el momento de jugar alguna carta u otra. Citamos esta. Podría activar su efecto para mejor. Evocamos normal. Para, obviamente, hacer un slizumo. Tirar una cera. Y con esto finalizo el turno. Tu turno. Las Blossom y adiós. Me lo da el término de faltar, ya baja alternativo. Viene el alternativo y me va a hacer el efecto del T nativo. Efecto de cera. Invoco especial a lo que viene siendo una de mis cartas cosa. Como no tiene ahorita carta mágica, trampa diría yo que lo más me conviene. Esta de estar en vivo del cementerio, una perfecto de cera, seteo una carta. Wow, seteo. Puedo tirar el unicornio directamente y quitarme esta, pero tengo que jugar adecuadamente la carta.
Ahorita pienso ya que lo que más me conviene es. Ahorita lo que más me conviene sería quitarme al sincro. Lo siento, será, pero tengo que quitarme. Maldita sea. Pero qué bueno que no tenía esto. Hijo de perra, olvidé esa carta. Maldita sea, o sea, pero aún así se murió. Alternativo. Lo malo es que no tengo para. ¿Cómo baja de un segundo va? Entonces, activa el efecto de lo que viene siendo esta. Seteo directamente. Tira mi tal punto de ataque. El problema que tengo es que, por ejemplo, el Death Rattle es bastante bueno, pero el problema es que te dejan. Cuando te dejan este tipo de campo, es complicado, por así decirlo, irlo a ganar duelos, por ejemplo. Como pueden ver, este se juega mucho de trampas, pero hay situaciones en las cuales, por así decirlo, te quedas muy vendido, por ejemplo. En los duelos que tuve, por ejemplo, en su gran mayoría podía haberlos ganado, pero el problema es cuando te dejan ese tipo de campos incómodos, que es muy molesto para ti poder responder o hacer algo. Por ejemplo, en una de mis duelos me salieron puras cartas trampa y no me salieron monstruos. Y con un plomero te pueden joder literalmente la jugada. Y muchas de estas cartas, por ejemplo, si te dejas en un campo preactivo, o literalmente imposible que te ganen o que te jodan directamente, porque más rápido tú le jodes a él que el adversario te jode a ti directamente. También hay cartas como esta, o incluso como el mítico agujero de trampa, o el Cursor, o el Storming Mirror Fort para devolver la carta a la mano. O sea, el deck se basa mucho en jugar. En cosas, en jugar con trampas, por eso no juego, no hay ni una sola carta mágica en este deck, pero tiene su gracia originalmente. Por ejemplo, eso es contra lo que viene siendo un deck Blue Eyes, pero vamos a ver cómo sería el mismo resultado, pero contra un deck solamente enfocado en un puro daño Burn. Porque no crean que va a ser el mismo resultado, o sea, contra. Un Death Blue Eyes bien hecho es muy complicado ganar, pero. ¿Y qué hay con un Death de puro daño Burns? Sotem. Lo primero que vamos a hacer es setear esta carta boca abajo. Y esta. Recordemos que, por ejemplo. Este de. Mirmelo y agrega una carta de trampa. Agrego esta y la seteo boca abajo. Llamo unas ceras porque puedo, porque quiero y yo que me alegro. Así que juego tremendo, pierdo aquí 1000 puntos de vida y que seteo. Revivo mi carta y debido a esto, adiós. Y efecto de esto, yo vuelvo a setear una carta de mi demo. Acepto. Ahora vamos a directamente
tirar a esta. No puedo activar su efecto ya que no tengo. ¿Quién me debería venir? Devuelvo a la mano esta y seteo originalmente esta. Activo esta, adiós. Porque como he activado una trampa, voy a activar esta y devolverme a la mano esta y vuelvo a cerrar la misma. Y resete ahora otra distinta. Y ahora llamo especial a mi D a lo que viene siendo ahora vesículos. Y se activa el efecto de esta y bajo otra más. Más de mis cartas de trampa. Satete. Ahora bajamos. Bajo Gularia. Se activa el efecto de esta. Envío dos al cementerio. Y bajo especie. Directamente. Vesícula. Y bajo. Ahora especie a la. Ahí está. Satito. Podría tirar su escudo toque. O directamente. Activo el efecto de Cularia y revivo originalmente a mí me. Y cuando se invoca esta especial, adiós tu trampa. O en otras palabras, tu monstruo, el que estaba tocando mi querida Reflexia. Sateta. Se cambia ataque. Invoca esta norma. Y vamos a atacar. Oh, qué lindo, 3 Spirit Reaper, primer minuto.